Yo monto su... ¿Cagada? Cagada y lagazo. Cagada y lagazo, bro. Perfecto, pues seguimos jugando. Me cago en los putos servers de mierda. Que cuando no son los servers, son los tiracones. Y cuando es una cosa, no es otra. El puto juego, tío, de verdad, está en la puta mierda, tío. ¡De verdad! ¡Puto juego de mierda, tío! ¡Otra vez se laguea, tío! ¡Puto servidor, tío! Lo acabáis de ver, ¿no? Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular en los vídeos y quiero agradeceros un montón, tanto aquí en YouTube, como los directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir. Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis, y es una manera de apoyarme como creador de contenido y seguir subiendo los vídeos para que los disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito. Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños es el día 20 de julio, sería un regalo espectacular y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada que yo creo que os va a gustar mucho. Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo. Chicos, nuevo de YouTube. Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de ganando con todos los coches en Super Sonic Legend. Y hoy habéis elegido que juegue él. Habéis elegido que juegue con el Ciclone, la verdad. A coche, a un pedazo de tronco, hitbox breakout, si no me equivoco. Vamos a ver cuánta hitbox tiene de hitbox fantasma. Y ahora os contaré por qué estoy bajo de puntos. Pues viendo la hitbox de este coche, la verdad, a hitbox breakout de las peores, para mí, la peor del juego. Incluso peor que la de la Plank. Y como veis, pues por detrás, un poco de hitbox fantasma, pero en el morro tiene bastante, la verdad. Tiene bastante hitbox fantasma delante. No te voy a engañar. Tiene el morro bastante. Bastante fake news, ¿no? Podemos decir. Así que vamos a por las partidas y ahora os explicaré por qué tengo pocos puntos. Vamos. Pues chavales, primera partida que vais a ver vosotros. La segunda para mí. La verdad es que la primera la he perdido. Me ha tocado maldito. Es lo que hay. Tocan malditos. Y voy a intentar recordar todo lo que he dicho al principio. Explicaros por qué estoy bajo de puntos. Lo de este coche, etcétera, etcétera. Así que bueno, primero, ¿por qué estoy bajo de punto? Bueno, bajé bastante porque me sentía bastante mal jugando. Tampoco es que bajara una barbaridad, bajé a 2350 más o menos. O sea, bajé como 50 puntos. Bueno, no estaba jugando bien, no siempre juego bien. Y después, pues, me tocaron. Pues eso, me tocaron a... Yo me cago en mi puta madre, tío. Pues eso, me tocaron gente que tira la conexión. Menos mal, pensaba que iba al palo. Pensaba que iba al palo. Y me tocaron 8 partidas ayer. 8 partidas en total, 7 tiraconex y un busteado. Entonces pues perdí básicamente 100 puntos. 100 puntos. Básicamente tira la conexión del servidor, te desconecta del server y te cuenta cómo perdía. Así que bueno, bastante guay la verdad. Bastante guay la sesión de ranked de ayer. Así que bueno, a ver. Zanjando ya ese tema, vamos a ver del coche. Hitbox Breakout. No, es un tanque, pero un tanque. Yo de verdad no sé cómo gusta este coche. Es que es una puta basura. Perdón. Pero no me gusta nada. Vaya puto placement. Mejor no la puedo chutar, la verdad. Ya me he perdido. Eso. Hitbox Plank. Perdón, Hitbox Breakout. Es súper largo. No sé por qué tiene Hitbox Plank. Porque tiene lo. No tiene lo bueno de un Domino. Sí, tampoco tiene lo bueno de un Batmóvil, por ejemplo, pero bueno. Aquí está el coche. Bueno, el tío quiere ir. Pues lo dejamos ir. Nos ha metido en propia, pero hemos remontado ya en un momento. Esto es medio open. Vale, se la lleva. ¿Confío o no confío? No confío. Voy a ver, confío. Me he cagado porque se ha frenado, la verdad. Pero bueno, tiramos patch y nos giramos otra vez. Voy a hacer fake, la verdad, porque este no va a hacer nada. Pues se siente un tanque este coche, ¿eh? Gira muy lento. Siento fatal con él. A ver, el fake ha sido media apuesta, medio no, ¿vale? Porque no me ha saltado el coche. Tampoco era mal de hacer fake ahí. A ver, va el boost. Se ha tirado, ¿verdad? Lo he escuchado. Se ha tirado, tú. Tócate la polla, my bad. Menos mal, tú. Me has pegado una torta a mi compañero. Me ha mandado a otro planeta, tú. Me he quedado sin bus y no me meto, tío. Nada, que no hago buitas.
Es buenísima. Vale, qué bien. Qué pena que no me haya metido yo, la verdad. La verdad es que quería hacer otra cosa, pero... la debería haber dejado, hubiera sido mejor. Aunque el pase no era malo, pero claro, es que está en mi culo el tío. ¿Ves? ¿Ves? Que no se tira. Vale, me sirve. No sé qué está pasando, pero me sirve, la verdad. Nice shot, thanks. Gracias, mi rey. No sé qué está pasando, pero lo firmo, la verdad. No te voy a engañar. Bueno, ahí yo creo que la podía meter, pero se me ha puesto en medio. Vale, intentar un pinch de mierda. Es un pedazo de caramelito, ¿eh? Era fake. Y chutar para abajo. Voy a pillar todo para que no lo tengan. Yo creo que no ha sido bueno. Vale. ¿La pone medio mi rey? No tiene boost. La peino por aquí, intento seguirla. Wake up, ¿eh? Wake up, la verdad. Hombre, se te ha visto que ibas a hacer fake. Vamos, desde el otro planeta. Vete porque madre mía, tú. Anda que me he visto que iba a hacer fake, tú. Empezamos bien. No problem. Al pobre chaval. Primera partida, vamos a por la siguiente. Segunda partida, me ha tocado contra el tío que ha jugado conmigo antes. Y ahora me ha tocado un tío que aún tiene menos puntos. Así que... no es funny, la verdad. Pero bueno, al menos no me están tocando busteados. Algo es algo. No me debería haber frenado y me lo hubiera parado. Ay... es que eso toque que ha hecho ha sido una puta mierda. O sea, ha sido... no tenía bus y iba a tirar para adelante y se ha vendido. Entonces yo no puedo estar ahí, es imposible. He muerto dos veces en 10 segundos. Me la paro. Necesito que te tires tú, por favor, no te hagas el cangrejo. Gracias. Es que ni pads me están dejando, tío. No me he matado, qué pena. Voy a haber hecho flick, la verdad. Yo pensaba que, había misado boost, tú. Arcan. Arcan. Se la ha ganado, creo que es open. Bueno, en portería, Juan Cangrejo, perfecto. Qué mal de dado, tú. Por favor, Khan, tírate. ¿Qué hace marcha atrás? ¿Medio? Vamos, Khan. Espectacular. El torreflick lo ha encendido. No te voy a engañar, el coche se siente bien de mal, ¿eh? Yo noto, vamos, un puto tanque. Tenía tiempo. ¡He matado a los dos, por favor! ¡Shoot the ball! Vaya doble kill me he hecho tú, con el mismo empujón. Mira, mira. Cortó una de dos. Ay, reventada. ¿Eh? Vaya misil, pilla esa. Mira que no ha salido muy bien dirigida, pero fuerte ha salido. Bacán. Bloqueamos. No sé si se han pensado que hacía Spanish. Taycan. Bueno. ¿La ganas, Khan? Perfecto. Yo estoy flipando ahora mismo. El tío se la come y me cae encima. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué puta torta me acaban de pegar! Espero tener suerte. ¿Ha pillado el boost? Sí, lo ha pillado. Tengo que peinar al menos. No es mala, ¿eh? ¿Se come? Me va a ganar el 50. Ay, Khan, qué pena. Lo podría haber robado perfectamente, la verdad, Khan. No te voy a engañar. Pues con todo, Khan.
Oye, la de veces que me está dejando uno para dos este tío, porque no gana un balón. Siendo curiosa, ¿eh? Esta vez me da para la anterior. Pero no creo que ha sido por lo mismo. Pero, tío, dando vueltas. A gol, ¿no? Sí, a gol, sí. A ver, eso era técnicamente un pase, pero la que he visto a mi compañero de espaldas, pues aportamos pase, ¿no? Forzar arriba. Cagado en el red, a ver, menos da para. Me he tirado yo también. ¿Es open? Nice. He girado el coche, creo. Ahora, mi intención era petarle. Era robar boost y petarle para que tuviera open. Porque el tío ha dado fuertísimo. A ver, bueno, más o menos. He hecho que se reviente contra la pared. ¿Esa es buena? Ay, llego a pillar ese patio con el boost. Me pongo medio. Bueno, atrás me habían dicho. A este se la gano. Y creo que tengo open. No tengo open, ha llegado el cabrón. He escuchado un coche y pensaba que era mi compañero, tío. Oye, mete buenos ostiones este coche, no te voy a engañar, eh. Las tortas están ahí. Tiro para atrás porque mi compañero está en Saturno, más o menos. Esta no la voy a ganar, tengo que hacer fake. Esta sí que la gano. Vale, se la come. Ay, a ver cómo hacemos esto. Serían. No debería tener mucho boost. Vale, igual sin boost. Ah, se me han robado. Hay uno de ellos que no tiene boost. No es muy buen corte, la verdad. Corran. Mira, te lo acepto porque me lo he esperado y ellos no. Al menos me da corto. Vale. Vamos, Khan, tú puedes, persigue tus sueños. Toca atrás, toca. Esa es. Yo la tiro flojita por aquí para poder seguirla. Tú te pillas boost. Y falla un open, ¿vale? Perfecto. No he visto nada. Joder, mira que le he dado baja para que llegara el tío, tú. He hecho backflip, no me lo puedo creer. Menos mal, Khan. Me ha salvado el culo. Métela, métela, Khan. Con dos cojones. La verdad es que pega un throw al final. Qué potente, la verdad, pero hemos ganado. Vamos a por la última partida. Let's go. Como me haya tocado el mismo maldito otra vez, me tiro por un puente. De verdad, chavales, es que llevo una puta tilteada. Pero no por el coche como tal. Porque el coche, a ver, es malo, pero no es tan malo como para que yo me tiltee tanto. O sea, tío, si supiera hacer un saque estaría bastante guapo, la verdad. Bastante guapo. Si no, peto, le doy un ostión y me empuja de a mí. Se cae de los servidores. Me tira la conexión 40 veces de los servidores. Me mete bagazos, además en momentos importantes. Y obviamente no es mi internet, es el puto servidor de mierda. Y ahora también el backscreen de mierda. De verdad, arregla tu puto juego, tío, de verdad. Robert, es que no pido mucho, tío. Solo pido que arregles tu puto juego para que yo pueda jugar, no hay más. La siguiente partida, ahora me toca un maldito. Ya de primera no ha sabido hacer el saque. Perfecto. Ok, me pone. Uf, uy, uy, vamos a terminar mal, eh. Vamos a terminar mal, eh. Me pone ok. Madre mía. Se han comido dos y luego me han hecho fake. Me ha puesto ok. Ya empezamos calentitos, ¿eh? Empezamos calentito. Miramos su ping. Efectivamente es árabe. Va a estar guay. Va a estar guay la partida esta. Más uno si berragueo, la verdad. Mira, mejor no puedo chutar, la verdad. Mejor no puedo chutar. De verdad, qué puta tilteada llevo, chaval. Lo veréis en algún momento a continuación. Algo pondré de dos lagazos. Uno seguro que lo pongo, de otro no lo sé. De verdad, es que estoy hasta la polla, ¿eh? Y además fui dos partidos por ello, ¿sabes? Open.
No está ahí, pues no se open ya. Es fácil para él. Perfecto. Lleva recto. A mi compañero se lo cargan. Qué guapo, me choque y va a tirar para atrás tú. Este tío me ha puesto ok, eh. Este tío me ha puesto ok. ¿Qué hago? Pongo yo también ok ahora. Este tío me acaba de poner ok. Este tío me ha puesto ok. Espectacular. Qué tilteada. Hay que saltar porque me venía a matar el otro. A ver, me puedo explicar por qué esto es gol. O sea, hago un 50 que va a mitad de campo hacia un lado y el otro chuta y es gol. A ver, me puedo explicar por qué. O sea, no lo entiendo. O sea, ¿qué ha hecho? ¿Una vuelta de reconocimiento, mi compañero? Porque es que no. No me queda claro qué coño ha hecho, la verdad. Bumping, además. Para el otro, tío. Que no puedo ir ahí. A ver, pasarlo arriba le ha pasado la cosa como son. Nada, va él. Y vamos, no vamos a pillar ese bus porque el tío ha decidido ir él. Atrás del todo, cuando tenía tiro libre. A tirarme la suda. Da igual que me daban en, tío. Estoy demasiado tilteado. En vez de ir a petar, se tira. Ni el otro se lo ha esperado. Ha sido el sinsentido de que no vaya a petar y se tira el balón. Pero qué sinsentido, qué barbaridad. Ya ha funcionado. No me voy a quejar. No puedo creer. Ha fallado. Ha fallado. Oh my god, me enganché igual, tío, de verdad. Ojo, es buenísima. Vamos, coño. Por favor, quiero ganar y dejar de jugar. Dejar de jugar a secas. Insultar al juego y dejar de jugar. Eso es lo único que quiero. Ha hecho perfecto. Pensaba que se iba a tirar. Por eso he saltado. Me he paniqueado. Compañero. ¡De verdad! ¡Puto juego de mierda, tío! ¡Otra vez se laguea, tío! ¡Puto servidor, tío! Lo acabáis de ver, ¿no? Así en algún momento de cada puto partido, tío. De verdad, ¿pero por qué cojones pasa eso? Y siempre cuando tengo el balón, no entiendo nada. Da
ahí, no puedo confiar en que de pete sí o sí. Qué pena, ahora me digo de eso ya. Me han petado, pero creo que se va a comer. Dime que tienes tiro libre. Ahí va por boost. Joder, bro. Me viene el otro a petar por la cara, tío. Qué barbaridad. Gracias, 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 por fin. Puto juego de mierda. Puto juego de mierda. Lo habéis visto, ¿no? En mitad del partido que Dalazo me ha pegado. Pues así, cada puto partido. De verdad, tío, estoy hasta la puta polla, tío. Por favor, arreglad vuestros servidores, Rocket. Por favor, de verdad, arreglad el puto juego, tío, porque está siendo una barbaridad. Entre los que nos tira la puta conexión cada puta partida. Que ayer tuve que dejar de streamear porque me estaban... Solo me encontraba los tíos estos. Me tiraban la Conex y me quitaron como 80 puntos. La pantalla en negro, que uno de cada dos partidas se te queda pillado. Y además la gafas en mitad de las partidas que sí puedes jugar. O sea, yo no entiendo, o sea, de verdad, arreglad vuestro puto juego, tío. Vamos a hacer el puto ranking, pero de verdad es que ni ganas tengo, tío. Pues yo creo, teniendo aquí el ranking en la segunda pantalla, creo que pondría al Ciclone por debajo del Batmóvil, la verdad, en decimotercera posición. O sea, no es mal coche, pero es un puto tronco, la verdad. No te voy a engañar. Así que dejadme en los comentarios cuál queréis que sea el próximo coche. El comentario con más like va a ser el que use. Y un poquito más canal. Like, suscribiros y gracias por los 40, bueno, 41.000 ya suscriptores.